La rigidez del formato, la mala distribución del tiempo y mucho protagonismo del conductor son algunas de las falencias que se le atribuyen al primer debate presidencial televisivo. Sin embargo, cada representante local da como ganador del evento a su respectivo candidato a la moneda. En cuanto a la forma, me hubiese gustado un debate más debate real, digamos. Y en cuanto al fondo, yo creo que aquí quedó claro que en el país las representaciones presidenciales me da la impresión de que quedaron muy bien definidas. Es decir, el único candidato de la izquierda acá con propuestas alternativas a todo lo que hoy día conocemos es el candidato presidencial Jorge Arrate. Para el PC quedó a la vista la intención de algunas candidaturas de dar continuidad al sistema neoliberal. Para la Concertación es profundizar lo obrado por la presidenta Bachelet. Yo pienso que se pudieron percibir con nitidez lo que son los efectos mediáticos de lo que son las propuestas. La derecha en su estilo y el planteamiento de Eduardo Frei, coherente desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores, desde el punto de vista del impulso a los pequeños empresarios y sobre todo con la sobriedad del caso para decir lo que significa el estímulo para la gente del norte. Yo creo que fue un gran debate. Y tengo la certeza de que el país está mejor informado ahora que lo que era antes de ese proceso. La televisión quedó en deuda, según Alejandro Bell, para quien hubo dos ganadores, Arrate y Ominami, y dos perdedores en esta primera fase. Que Marco Enrique Ominami tuvo primero una proyección de una imagen, digamos, de una persona que se maneja en todos los temas, que mostró capacidad de gobierno, y que en definitiva no hubo ninguna tema o problema o pregunta, digamos, que no pudiera responder. Claro, yo creo que estuvo muy limitado por el formato, y no pudo, digamos, desarrollar plenamente todo lo que son, digamos, su postulado o su programa. La estructura no entusiasma a Néstor Joffré. Opina que se manejaron muchos temas ya conocidos que no aportan ni al debate ni al conocimiento de los programas. Son preguntas y respuestas que uno ya las conoce. Uno conoce lo que expresa Sebastián Piñera, Eduardo Frei, Marco Enrique. Quizá la novedad podría ser Jorge Arrate, ¿no? Pero en general sirve para informar, para educar a la gente. Y también pienso que quien fue que tuvo más macizo en sus expresiones fue Sebastián, que fue el que más propuso soluciones al tema de la delincuencia, a los temas de la salud. Creo que fue el más fuerte en ese aspecto. El momento más crítico del debate fue la controversia provocada por el senador Frei en torno a la multa aplicada a Piñera por uso de información privilegiada. Hemos escuchado un informe de Transparencia Internacional que le hace un cargo muy grave al candidato de la derecha por uso de información privilegiada. Y hoy día dice claramente que aquí hubo uso de información privilegiada y que eso puso en discusión, en debate, la transparencia y la credibilidad del sistema chileno. Los chilenos también tenemos derecho a preguntarnos. Una persona que aspira a la presidenta de la República no puede estar en los informes de Transparencia Internacional en esas condiciones. Le quiero decir al senador Frei que no puede ser tan irresponsable y faltar a la verdad como lo acaba de ser. Nunca he usado información privilegiada, ni nunca nadie me lo ha imputado. Y espero que se disculpe. Mis inversiones siempre han sido transparentes y las suyas, senador Frei, las conoce solo usted y su hermano Francisco. Fue lamentable, digamos, la denuncia que hizo Frei, que puede ser cierta o no, y evidentemente parece que hay muchos antecedentes que son así, pero pareció romper el fair play. Fue un foul malo, digamos, que la gente no esperaba. Y yo creo que eso descompuso a Sebastián Piñera. Y creo que ese tipo de expresión que hace Frei, que es una mentira lo que expresó, no le hace bien a su candidatura. La gente no quiere peleas, no quiere discusiones, quiere propuestas para solucionar los problemas que tiene este país. Un esfuerzo televisivo que no conformó a los representantes locales, ya que la estructura no permitió un desarrollo amplio de las propuestas presidenciales. El mundo político esperaba más del debate y de los mismos candidatos.